Yaguyate. A ver, ábrelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo metiste a cero? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Ah, es tan hermoso! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Special day means you have more responsibilities in life. You have to take care more of you, of your classes, of your studies, of your brother. And I'm be big than Yashna. You have to preserve your culture. Forget your roots, your culture. You don't have to be a girl who try to be like other girls. You have to be yourself, right? Yes. Yes. Have to give good lessons to your brother so he follows you nicely. Porque ahora me cumplando. Sí. Ocho. Nada más. Ocho. Which day is today? November. Oh. 27. It is my birthday. Buenos días, hoy día es 27, es el cumpleaños de mi Yana, ya la han visto ya. Tenemos que armar una pequeña celebración para ella, ya han visto lo que le han regalado. Todavía no le doy yo mi regalo, ojalá que todo salga bien, es pequeñito, pero aunque sea pequeño, ojalá, todo tiene que ser, estar bien hecho. Hoy día acompáñenme a hacer todo un día especial para mi niña, para Yana. Disculpen que recién me lo han dado, es que así estoy. David Ors. Bueno, ya comimos un poco, son a lo largo de las 2 de la tarde, nos falta solamente... Estamos haciendo algo muy pequeño. De todas maneras, de hecho, las sorpresitas y también la piñata. O sea que la piñata era como que no es tan necesario. Pero es como que Yana lo tiene en la mente, ¿no? Yash, whose birthday is today? Whose birthday is today, Yash? My birthday! Yana.
casa que esquiva, che, dai. ¿Qué es niña, madre? ¿Quieren abrir todo, todo? Ah, esa es la tía, Yana. Sí, es Sofía Lima. How many horses are? One, two. Two horses. One prince and a princess. A la una, a las dos. Look at here. Mira aquí, chi. ¡Bravo! One more foto, una más. Sí. Y ahora sí, la piñata. Sí. Uno. ¿Lo has llegado? ¡Cuál es la venga, venga! Ah, no jalaba, no había ninguna pita que jalaba. Sí, pero sí. Ah, pero niña, la dejaron despacio. ¡Hay más! Sí, más dulce, hay un montón de dulce. ¿Cómo? Wow. Nice. ¿Qué te tocó, Yameli? A ver, muéstrame. Puedes abrir. A Emily. A Maya. Yo le porté el regalo. Para Yash. Yo le porté el regalo. Para Yash. Y para la nani. Para la nona. Ella es de Mauritius. Yo te he portado tu regalo, ¿eh? Ah, son nani mil. Déjame ahora. Ah, ok, perfecto. Y ya, miren, ya sacamos todo de la parte de atrás, ya no hay nada. Felizmente es una fiestita pequeña, como que las pocas personas que han estado lo han disfrutado. Mi mamá estaba afuera, pero estaba obviamente trabajando. Siempre me preguntan, mamá, tu hermana, no estaba trabajando. Ahorita estamos post fiesta. Y lo primero, mi mamá me va a mandar a limpiar. Así es que ya limpié todo. Aquí están, post fiesta. Es que nosotros somos de... Sí, una fiesta grande o pequeña, la que sea, pequeña, grande, mediana, siempre tratamos de hacer lo mejor. Entonces es una fiesta pequeña, bien pequeña, pero al final yo he sentido que ha salido bien. Así que nada, ahora nos son las bolsitas, estamos regalando ahí, ya como han visto, aquí tienen costumbre de abrir los regalos frente a todos. Y nada, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un ratito. Es como pescar. Y aquí estamos yendo de camino a la escuela. Y me puse esta polera grande. Este es jeans verde. Estaban. Yash, let's get on, let's go. Nada, vamos a la escuela. Yana, let's go fast. Come on, Yana.
Yana está post cumpleaños, súper alegre. Hoy y mañana voy a grabar, ya mañana les subo el vlog con buenas noticias, espero. Así que nada, vámonos a llevar al colegio esta hermosa bebé que tiene 6 años. You have 6 years today. Yeah, you're a big girl now. Come on, chalón, let's go, let's go. Yeldi, yeldi, fata, fata. Yo llevé a Yana, así que vamos a ir a editar un video. Le estaba comentando esto del acné porque a veces dicen uno, ay, qué suerte tiene tu piel, ¿no? Y no se saben que mi piel, por ejemplo, es muy delicada y fácil de contaminarse. Yo lo que creo que ha pasado es que me ha pasado como un tipo hongo. No he ido todavía a un dermatólogo porque pues siempre tenía la fe de que esto iba a parar. Felizmente ya paró. No ven como no tengo nada de maquillaje. Sí tengo la crema puesta, es que eso me ayuda. Esa es la buena noticia para todas las personas que preguntan, ¿no? Entonces, como yo nunca tengo que hacer mis videos y antes de hacerlos maquillarme. Bueno, yo he visto videos de una chica que tiene marcas de embarazo. Son casi imposibles sacárselas porque uno tiene que cuidarse en la alimentación y no exponerse tanto al sol, sobre todo cuando están esperando un bebé. Y ella se maquilla todos los días antes de comenzar el vlog. Pues no le esperen de mí. No lo hago, no lo voy a hacer. Así es que me ven como soy, ¿no? Que si tuviera una afección en la piel, se los digo, o como han visto, no he hecho videos de piel. Ahora recién los he hecho porque la receta de la crema era buenísima y quería compartirla. Así es que vámonos a comenzar nuestro día. Bueno, ya llegué a casa y les quería comentar un video que voy a subir hoy. Y es este gel. Es un tónico para el cabello, para que no se nos caiga, para que no se debilite, para que no tengamos las puntas abiertas y todo. Así es que me guardé un poquito, pero también lo usamos en la cara. Tengo que organizar todo ese desorden que me ha traído Yana, todos los juguetes y todas las cosas. Así es que nos vamos en un ratito. Estamos acá comiendo algo. Pedí para ella una pequeña pizeta y a Yana una pasta simple, la más simple, porque hoy nos tocaba cita con la costura, la policía de migración, y pues era el día más importante. Entonces hemos venido a las 10 de la mañana y ya nos hemos tocado, ¿no? Y bueno, estamos esperando a que nos den ese documento, que va a demorar, así es que nos venimos a comer algo. Ya toda la noche he estado enfermo. No sé si ha sido los dulces, ya he estado mal y ya. De todas maneras, no podía decir que no podía venir, así que les traje. Nada, nos falta poco, así que yo los voy a contar cuando salgamos. Bati, due. Ok, I talk to you, but. Con los niños. Ya se ha estado, como les dije, mal, pero aún así se ha portado muy, muy bien. Ha sido un good boy. Sí. Se tomó la foto porque necesitábamos fotos para todos los papeles. Sí. Y bueno, así se quedaron un poco dormidos, pero. Sí, vale. En fin, les voy a mostrar un poco de lo que estamos organizando. La casa la tengo muy sucia porque salimos muy temprano. Pero bueno, todo vale la pena. Y si todo lo que estás haciendo, o sea, tiene primero verdad y no estás engañando a nadie, créeme que tienes que confiar en lo que es justo. Puede durar 10 años, 11 años, yo duré con este caso por 2 años y medio en la India. Y aquí duré los 4 meses porque mis amigos, los que estuvieron conmigo, recibieron a los 2 meses y yo no. No, 10 sí. Bien. Pero al final yo decía, yo todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy mostrando es verdad. ¿Mamá? Así es que tengo que solamente esperar y felizmente mi mamá también nunca me dejó caer, ¿no? Que es una mamá
De hecho, que mi mamá es un poquito más guerrera y le da con todo, ¿no? Y yo soy como que si me dicen no, doy mis razones, pero tampoco estoy ahí tan presionando. Mi mamá sí. Mi mamá sí tiene eso y entonces eso también me apoyó porque no me dejó caer. Con esto terminamos el vlog, ha sido un vlog chiquito, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, darle muchos me gustas y claro. ¡El mamá no está tu mamá! ¡Amigo! ¿Cómo quieres? ¡Esta, amigo! ¿Qué es? Estamos arreglando los juguetes, así es que les mostraría, los voy a mostrar un poco, pero al final nos vamos. Los queremos mucho, mándale besitos. ¡Qué tío! Nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao, chao.